Ser israelí es comer un falafel con mucha tajina mientras le dices al vendedor: un verdadero israelí deseará más alto cuando alguien celebra su cumpleaños, pero también cuando a un camarero se le rompen un montón de platos. Cuando un israelí está pidiendo un favor, te llamará ají. Y si te pide un gran favor, te llamará tzadik. Para convertirse en un israelí, necesitas ser capaz de pronunciar la y y saber que incluso los objetos tienen un género. Así no te confundes entre Shalosh y Shlosha. La naturaleza israelí es ir al shuk, tener el descaro para siempre, pero siempre regatear el precio. Ser israelí es dar tu última moneda de shekel al mismo extraño al que llamaste ají. Porque Tachles, él es tu hermano. Es escuchar el silencio de Yom Kippur. Es viajar al Yamamelag. Masada. Es rezar en el Kotel y jugar Matkot en las playas de Tel Aviv. Ser israelí es apoyar a Sahal. Es estar Yahad en tiempos de dolor y felicidad, desacuerdos y grandes éxitos. Guerras y Shalom. Ser israelí es saber y brillar.